intenta borrar la evidencia y hay un video en un móvil chihuahua. El joven de 25 años identificado como Juan Manuel N. habría grabado la agresión sexual contra la pequeña Zeyny Camila Cobos, de 7 años, informaron ayer las autoridades. La menor fue raptada por el detenido, que laboraba como chofer de la plataforma Uber, el pasado miércoles por en el centro de Chihuahua, a bordo de un Figo blanco. Las operaciones de búsqueda dieron con el sujeto, a quien detuvieron para que rindiera su declaración. Con el apoyo de Uber, lograron seguir la ruta de Juan Manuel N. y encontrar anteayer el cuerpo de Camila en un camino de terracería que conduce a San Diego de Alcalá, cerca de la capital. De acuerdo con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, el sujeto filmó el abuso sexual a la pequeña de 7 años, antes de asesinarla con un cordón de calzado. Las investigaciones dieron con el celular del agresor, quien a pesar de haber intentado borrar evidencia, se logró recuperar el video de la agresión sexual. No solo abusó sexualmente de ella y la asesinó, sino que se filmó. Esto habla de un nivel de brutalidad y de desprecio por la vida humana. Se ejecutó la orden de aprehensión con mucha celeridad en función de las evidencias recabadas y esperamos que la justicia de Chihuahua, que el juez del caso determine, por la gravedad de los hechos, el castigo ejemplar que este tipo de conductas deben tener, afirmó el mandatario. La fiscal de delitos de género, Wendy Paola Chávez, dio a conocer que el feminicida de Camila podría alcanzar una pena de hasta 100 años de prisión. Ayer, el juez de control del Distrito Judicial Morelos Carlos Roberto Arévalo, dictó en contra del sospechoso un año de prisión preventiva, y programó para el próximo 31 de octubre la audiencia de vinculación por los delitos de desaparición forzada, trata de personas, violación agravada y homicidio agravado. Lamentan el crimen por su parte, Uber México lamentó en un comunicado la muerte de Zeyny Camila. Nos unimos a la pena que embarga a la familia de Camila Cobos por el hallazgo de su cuerpo sin vida, manifestó en el escrito. La empresa señaló en el texto que desde el primer momento ha colaborado con la Fiscalía del Estado de Chihuahua en las investigaciones del caso, sin embargo confirmó que el hecho no sucedió. En un viaje realizado a través de la aplicación, La Silla Rota, Omnia y El Universal señaló que corresponde a las autoridades fincar responsabilidades a quienes resulten involucrados en este terrible suceso.